Trabajo como editora de una revista de estudio comparativo de religiones llamada Review of Religions, y en nuestro equipo editorial, por ejemplo, está compuesto tanto de hombres como mujeres. A pesar de lo que se cree, las mujeres musulmanas tenemos la opción de trabajar, de estudiar, de emprender un negocio, de desempeñar un rol en la sociedad. Eso es lo que nos enseña el Islam. Otra cosa es lo que se practica en ciertos países musulmanes, que parece que practican el Islam, pero en realidad han olvidado las verdaderas enseñanzas del Sagrado Corán. Cuando pienso por qué llevo el velo, obviamente es debido a la enseñanza que está presente en mi religión, en el Islam y, y en el Sagrado Corán, pero no solo en el Islam, sino también en el cristianismo, en el judaísmo, en el hinduismo y en muchas más. No es solo el mero hecho de cubrirme, sino es un conjunto de actos que lo aplico a mi comportamiento, a la forma en la que vivo, cuando me comunico con otros. Y, y creo que va más allá, está basado en la idea entre el alma y el cuerpo, y el cuerpo actúa a modo de madre, lo que afecta a la forma física afecta a su vez a la forma espiritual. Por lo tanto, la idea de cubrirme no es solo por el mero hecho de ponerme un pañuelo, sino es un recordatorio de mi creencia, de mi estado con Dios, de esa obediencia a Dios. Yo escogí el velo por mí misma, no me han forzado como se cree. Ni mi marido, ni el imam, ni nada por el estilo. Es mi decisión. Así es como lo establece el Sagrado Corán. En el capítulo 2, versículo 257, Dios Todopoderoso nos dice no ha de existir coacción en la religión. Recientemente ha habido periodistas que han comentado eh, que las mujeres musulmanas se sienten oprimidas por el mero hecho de usar el velo, pero yo les preguntaría... Eh, ¿Se sienten las monjas, eh, las religiosas cristianas oprimidas por el llevar el velo o las mujeres que, seguidoras de Zoroastro eh, se sienten oprimidas por usar el velo o ciertos grupos dentro del budismo, del hinduismo, que también... Eh, practican el velo para nada, no se sienten oprimidas, eh, usan el velo porque quieren, porque es su deseo y es forma parte de su religión. El hacer campaña en contra del velo o el prohibir el burka, como ahora está sucediendo en algunos países europeos, creo que es debido a la ignorancia del por qué esas mujeres quieren llevar el velo. Tales campañas hablan en contra del hijab y los que están detrás de ellas creen que tienen que liberarnos de él. Pero en realidad están quitándonos un derecho fundamental a las mujeres musulmanas que sí que quieren usar el velo. Y si usamos el hijab de forma libre, no necesitamos esa liberación. Y de hecho, no es que me sienta oprimida, me siento liberada eh, de los grilletes. Eh, de la sociedad, que están marcando unos cánones de belleza, unos cánones de estética para las mujeres. Y, y de hecho, me garantiza que voy a ser valorada por mis cualificaciones, por mi experiencia, por, por mis valores morales y no por mi apariencia física. Por lo tanto, cuando nos dicen que no tenemos ni voz ni voto, me gustaría invitarles a que estudien el Corán, que estudien el ejemplo del profeta Muhammad. Y estoy segura de que ello, cambiaría su percepción.